primicia, pero inmediatamente desahogarme y decir, me da risa la gente que me acusa de fabulador, porque en mi ejercicio lo agarro, digo las cosas, pam, 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 usted no tiene tiempo, yo tampoco, las digo al vuelo. Miren, la primicia, pero esta vez para causarle como una rabia a los que me acusan de fabulador. Los medios mexicanos están revelando algo que es información oficial allá en México, que en República Dominicana se está ocultando. Voy a ver, quizás si me da, agarro, busco el link y lo dejo en la descripción del video para que usted lo vea con sus propios ojos. Repito, en México se está hablando de República Dominicana, en Haití, de cara a algo que en nuestro país se está ocultando. Y que yo lo retomo y los replico a ellos porque es un fenómeno que este servidor advirtió. Cuando dije, van a cerrar el corredor aéreo, está bien, las gangas tienen control del aeropuerto, y me dije, eso significa que todo lo que se haga de cara a los demás países tendrá que hacerse por la frontera con República Dominicana. Y luego se dio algo que yo no dije, pero que fue una extensión de eso, que el consulado de República Dominicana en el vecino país se ha convertido en un centro de logística militar. Porque ahora todo lo que está pasando con respecto a las operaciones de extracción, ¿sabe usted lo que es una operación de extracción? Bueno, en el argot militar se le llama así a una dinámica, una logística, para rescatar a personas o que están secuestradas o que están acorraladas o que están abandonadas en situaciones casi de guerra o de guerra. La del vecino país es una situación casi de guerra. Entonces, México hizo recientemente una operación de extracción que mantuvo en vilo a toda la sociedad mexicana. Y cuando usted se va a los reportes de la hazaña del ejército mexicano, usted se encuentra con que en la noticia, como quien no quiere la cosa, se dice que el consulado dominicano en Puerto Príncipe, whatever, el consulado dominicano en Haití, ya. Yeah, fue el centro logístico de operaciones para esa operación de rescate o de extracción. Pero eso lo dicen en México. Aquí eso se está ocultando. Que me desmienta, por ejemplo, el Estado. Este es otro secreto. Si no hubo un problema, un impasse, nada más y nada menos que con China, la potencia emergente, por un proceso de extracción de 13 ciudadanos chinos, que más tardaron el gobierno dominicano y el chino en ponerse de acuerdo para eso, que lo que duró la operación de extracción. Y eso amerita, eso, solamente eso de los chinos y de los dominicanos amerita un capítulo aparte. Pero el consulado dominicano está sirviendo, literalmente hablando, para operaciones de logística militar de distintos países. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Porque estamos expuestos a que en cualquier momento alguna de esas bandas les dé para pensar que hay que sacar de circulación. Yo no quiero pensar eso, señores. Ahora, la realidad es que los mismos países, ojo, no necesariamente México, pero bueno, los mismos países que están usando a República Dominicana, exponiéndonos a nosotros, dicho sea de paso, para sacar a su gente, son los que están hablando mal de nosotros y maravillas del país del cual ellos están sacando a su gente. ¡Qué locura, eh! ¡Qué bendita locura! Así están las cosas de patas arriba. Ahora, repito, váyase a los principales medios mexicanos o ponga en YouTube rescate de mexicanos en Haití, para que usted compruebe lo que yo acabo de decir aquí y que nuestro gobierno se tragó y no informó. Me parece a mí
que el gobierno dominicano debería decirle a la población en este país en qué se ha convertido el consulado dominicano en Haití en estos momentos. ¿En qué está convertido? Y si quieren también de carambola, que digan cuál es el empresario que está ayudando al gobierno en esos procesos de extracción también. Si quieren, no, yo no sé, si le da la bendita gana. Bueno, ayudando no, porque a ese empresario le están pagando. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Vamos a conversar un poquito con Diomar Delgadillo sobre un área que está presente en promociones, en redes sociales, y es el tema inmobiliario. Ahora bien, más allá de captar un potencial cliente gracias a una promoción en redes sociales, es muy importante que una vez el vendedor de bienes raíces está frente con ese cliente, tenga conocimiento de herramientas con las cuales conducir a ese cliente potencial y cerrar esa venta. Adelante, Diomare. Bueno, muchísimas gracias, Aneudi. Bueno, primero es importante saber que la experiencia a nivel inmobiliario depende de muchos factores. Hay muchos puntos que resultan críticos en el hecho de pasar a una persona de un prospecto a un cliente real. Y eso tiene que ver con muchas cosas, combinando el saber hacer con el saber ser. Es muy importante. El saber hacer depende de los conocimientos, de las destrezas profesionales que tú tengas, pero el saber ser es lo que te marca una diferencia realmente. El saber ser implica mucho más allá de un conocimiento profesional que tú tengas. Significa autenticidad, significa transparencia y significa una estructura de pasos que, si están bien llevadas a cabo, la seguridad de que ese cliente se convertirá en un cliente real para ti es bastante alta. Ok, tú puedes perfilar una persona en 5 minutos, en 10 minutos, o sea, ¿existe una media de tiempo óptimo para perfilar a un cliente y saber, o sea, si se está perdiendo el tiempo o saber si tiene interés y saber a su vez qué mostrarle? Claro que sí. El procedimiento para precalificar es vital, realmente. Y de ahí se marca la diferencia entre trabajar eficientemente o tú perder tu tiempo. Yo te voy a conversar con un ejemplo, algo que me pasó hace unos años y que marcó la diferencia en mi forma de trabajar. Yo estaba atendiendo a una persona con todas las cualidades para comprar una propiedad. Se iba a casar, estaba interesado, estaba motivado, tenía las condiciones para hacer un préstamo a una institución bancaria. Y efectivamente, pues le presté atención. Duramos aproximadamente 2 o 3 semanas trabajando con esa persona y cuando ya él encuentra la propiedad que realmente le satisface, entonces yo le hago la pregunta, ¿qué más te falta ya para cerrar este acuerdo? Y él me dice, no he vendido mi propiedad. Entonces, ¿qué significa eso? La precalificación es muy importante y depende de el qué quiere tu cliente, dónde lo quiere, pero lo más importante también, cuándo lo quiere. ¿Qué pasó con ese cliente? Esa persona estaba lista, pero no era su momento. No era su momento porque él necesitaba vender una propiedad primero que él tenía para proceder a comprar la otra. ¿Y cuándo iba a pasar eso? O sea, eso es indeterminado, no lo sabemos. Puede durar un día, puede durar un mes, como puede durar un año. O sea, dependiendo de las condiciones de la venta. Entonces, muy importante, como primer paso, tú tienes que crear una metodología
secuenciando una metodología de conversaciones de ventas, donde tu primera conversación esté enfocada a precalificar tu cliente y saber si ese cliente está preparado para comprar en este momento. Ok, una conversación. Ahora bien, ¿esa conversación debe darse por WhatsApp, debe darse en persona o da igual? Realmente lo ideal es que sea en persona. Tú le propones a la persona cómo se sienta cómodo, pero tú le vas proponiendo y lo vas guiando. En esa primera conversación tú la puedes hacer, ahora la tecnología te ayuda, porque anteriormente tú tenías que estar presencial con una persona para verle a los ojos, para verle a la cara, pero actualmente no. Actualmente tú puedes hacer uso de tecnologías que te ponen en contacto visual con las personas y es como si tú estuvieras presente con esa persona en el momento. Entonces, básicamente, como le quede cómoda a ese cliente tuyo, puedes coordinar una reunión vía Zoom, vía presencial en tu oficina y ahí determinas, número uno, precalificas tu cliente y número dos, persuades tu cliente para una segunda reunión donde tú en esa segunda conversación vas a identificar cuál es la necesidad real de ese cliente, cuáles son sus dolores reales para proceder a manifestarle o a sugerirle cuál es la solución a esa necesidad que tu cliente busca. Tú hablaste de una metodología para perfilar a un cliente, pero se me ocurre que una persona que tenga experiencia en cualquier ámbito puede perfectamente de manera orgánica aprender a perfilar un cliente ya con el simple hecho de ver cómo actúa, cómo reacciona a las preguntas que se hacen. Por ejemplo, en nuestro ámbito, que es la comunicación publicitaria, ya por experiencia uno sabe que un cliente que se te presenta como muy siempre, muy dispuesto, muy solícito, muy con un ánimo desbordante, es el típico cliente que terminará haciendo absolutamente nada. O sea, yo, por ejemplo, en ese proceso de perfilar, y de hecho lo digo, no, mira, tal cosa, porque siempre es el mismo patrón y al final del día nunca ha sido ni siquiera la excepción que confirme la regla. O sea, no sé si en el ámbito del sector inmobiliario pasa algo similar. O sea, que tú puedas aprender a perfilar un cliente con dos conversaciones, ¿ok? Y decidir descartarlo o seguir con él. Claro que sí. En mi experiencia particular te puedo decir que desde que un cliente me dice que ha visto varias alternativas, que tiene tanto tiempo viendo propiedades, ya eso es un punto básico para mí. O sea, porque ya eso me da una idea de en qué nivel se encuentra ese cliente. Si ya tú tienes opciones, no es lo mismo tú comenzar desde cero a ver alternativas. Y eso me trae el camino muy bien adelantado. Eso es parte de una precalificación. Lo segundo es, y muy importante también, muchas veces tú puedes tener un cliente entusiasmado, tú puedes tener un cliente deseoso de comprar, pero si esa persona está interesada, me interesa esta propiedad, vamos a suponer, ya diste los pasos con él, le mostraste opciones, está decidida. Antes que todo, tú tienes que garantizar que esa persona te facilite una precalificación de un préstamo bancario, de una institución bancaria. Porque ¿qué va a pasar si tú haces un contrato con esa persona? Firman un acuerdo, te da un inicial, te da un dinero, mas sin embargo llega el momento de la precalificación bancaria. ¿Y qué pasa? No pasa nada. El cliente no califica. ¿Qué pasó? Eso es un negocio que se va a cancelar. Entonces, primero, para no trabajar dos veces, consigue esa precalificación de la institución bancaria con la que ese cliente esté trabajando y en base a eso tú das el segundo paso. Entonces, hay muchos pasos que nos podemos evitar en todo este proceso y que nos garantizan un final mucho más exitoso. Bueno, una última preguntita. En ese proceso de abordaje y conducir a un cliente, así como tú puedes detectar cosas que pueden hacer que tú decidas seguir o no con el negocio, también hay cosas que el cliente puede detectar negativas en el vendedor. ¿Tienes alguna de esas que tú le puedes sugerir a los vendedores de bienes raíces? Algo así como, no hagas esto porque eso enciende una bandera roja en el comprador que va a hacer que, así como tú puedes dejar de acompañarle, él decida cambiar de agente. Claro que sí, perfectamente bien. Número uno y más importante, la transparencia. Si haces todos tus procesos
de manera transparente, te puedes equivocar en cualquier información que le des a tu cliente de manera técnica, pero de manera consensuada, de manera premeditada o por omisión, que no le digas algo a tu cliente importante que debe saberlo, eso te va a garantizar un negocio en ese momento. Pero a la larga, la secuencia de los negocios, que es lo que la gente busca, realmente te va a anular por ese lado. Y realmente lo que te da la ventaja competitiva en este negocio inmobiliario es la continuidad de los negocios. Porque de nada vale que tú hagas un negocio una única vez. Eso no te da permanencia en el mercado. Y los clientes saben percibir bastante bien cuando estás realmente diciéndole la verdad o cuando lo que estás tratando es de que encauzar una venta y ganarte un dinero. Son dos cosas muy diferentes. Mas, sin embargo, si lo que buscas es ayudar a tu cliente en el proceso, ese dinero viene consecuentemente. Bueno, a raíz de todo esto. Excelente. Diomari Delgadillo, experta en el sector bienes raíces, compartiendo con las personas que ya están en este ámbito o los que se están iniciando, algunas cosas que le han arrojado un saldo positivo en su carrera. Ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación en un temita alejado de la política, pero que es vital, y es básicamente comprar o alquilar una vivienda. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.